Vamos a proceder a limpiarlo. Voy a utilizar un papel con un desengrasante. Hay que prestar atención en los rincones, ya que la tierrecilla se puede quedar por cualquier rincón. Limpiamos bien la guía. Bien. Como vemos, está nuevo, no tiene ninguna raya, ya os digo que ha jugado muy poco. Soltamos el gatillo, cogemos el muelle del gatillo. Esto es grasa. Como no está muy sucio, igualmente no he desmontado esta parte, ya que no lo veo necesario, ya que se ve bastante limpio. La toriga está un poco sucia también. Esto ya lo habíamos visto, está perfecto. Por fuera sí que está un poco sucio. Así. Revisamos la compresión ahora. Está muy bien. Y vamos a montarlo todo y le pasaremos cromo. A ver qué tal. Colocamos el gatillo muy en su posición. Perfecto. El nozzle está bien. Por esto mejor. Montar el cilindro primero. Aunque bueno, un truquito. Colocamos primero el muelle, lo ponemos anclado a sus dos posiciones, lo tenemos ya aquí, que no se nos caigan las arandelas. Ahora le pondremos un poquito de grasa aquí. Y por aquí. Bien. Aquí. Muy bien. Empezamos montando el central. Lo colocamos con los dientes que engranan el pistón mirando hacia abajo. El anti-reversal está limpio, así que lo colocamos en su sitio. Echamos hacia atrás y colocamos el engranaje inferior. Muy bien. Engrasamos un poco los ejes.